UST mantiene la paridad con el dólar y el rol que juega Luna es tierra del ecosistema DeFi del 2022. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam, el número 82 de su historia. Mi nombre es Cristóbal Pereira. Como todas las semanas converso con las y los cracks que están rompiendo el ecosistema cripto en Latinoamérica. En esta oportunidad me acompaña Martín Aspiros, un crack argentino que puedes encontrar en Twitter como Crip-Tino, es co-host del podcast Terra Nuestra y más allá del bloque, admin de los grupos Lunáticos en Español y Lunáticos en Argentina y también escritor en BitNovo. Partí conociendo la historia de Tino en el mundo de las criptomonedas. Al ingresó finalmente en el año 2020 cuando por primera vez conoció a Terra, no le llamó mucho la atención. Recién en el 2021 fue que empezó a recorrer el camino que lo ha llevado a ser hoy administrador de diferentes comunidades enteras enfocados en Terra, así como co-host de podcasts relacionados a Terra también. Conocimos aspectos interesantes sobre el nacimiento de Terra y cómo de un interés de ser una red enfocada en el comercio electrónico muy fuerte en Asia y sobre todo en Corea, hoy también se está enfocando en el desarrollo del ecosistema DeFi. El protocolo Anchor es el que más ha llamado la atención, ya que te entrega actualmente un 19,5% de APY sobre tus UST, la moneda estable nativa de Terra. Conocimos detalles de su funcionamiento y sobre todo de su viabilidad de largo plazo. También nos adentramos en conocer cómo funciona UST, ya que si no lo sabías, es una moneda estable algorítmica, es decir, no tiene un respaldo de activos como si lo tienen USDT, USDC o DAI, por nombrar algunas, sino que está enganchada directamente con la moneda nativa de Terra, Luna. Terminamos conociendo el por qué won, el cofundador de Terra, anunció un fondo de 10 mil millones de dólares para la compra de Bitcoin, donde ya se han comprado 2 mil millones de dólares. Antes de partir... Quiero pedirte un gran favor. Tanto Spotify como Apple Podcasts tienen la opción de calificar podcast. Y me llevaría mucho que puedas calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido que hemos preparado para ti. Y, por supuesto, poder tener más invitados. Rápidamente, te quiero compartir unas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Partimos agradeciendo a Leden. ¿Y sabías que con Leden puedes duplicar tus Bitcoin instantáneamente a través de un crédito B2X? Sí. Nuestro servicio B2X permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya en Start. .leden.io diagonal enlace en la descripción de este programa. Envía tus fondos si y podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Aplican términos y condiciones. Queremos también agradecer a Blockchain Academy Chile. Y si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, entonces te invito a tomar... Alguno de los más de 30 cursos disponibles que tiene Blockchain Academy Chile en las distintas especialidades, como lo son programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende de Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes, o aprenda a desarrollar contratos inteligentes, o si quieres adentrarte sobre el ecosistema de las finanzas descentralizadas, también lo puedes hacer. Únete ya a una comunidad de más de 3.000 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarse y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos en vivo y on demand, gratuitos y pagos que van desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes. Ingresa a su página web para conocer más. Información. Recuerda, Blockchain Academy Chile, formando talento blockchain. Enlace es en la descripción de este programa. Y bueno, bueno, para poder ya iniciar con, esta, con este podcast, quiero solamente dejarte invitado a que si te gustó, si te gusta cualquiera de los podcasts que tenemos, te invitamos a compartirlo. Usando el hashtag BSL Podcast. Y además, te invitamos a seguirnos como Blockchain Latam en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, bueno, te invitamos a suscribirte y así no te pierdas nuestro contenido semanal sobre el mercado y la tecnología. También te invito a unirte a nuestro canal de Telegram buscándonos como BSL Comunidad. Y así te podrás conectar y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema de Bitcoin, cripto y blockchain en español. Por último, te recuerdo que la sexta edición del Blockchain Summit Atam ya está aquí. Del 6 al 8 de julio nos encontramos en el Panamá Convention Center de la ciudad de Panamá para conectar y visualizar las oportunidades en torno a cripto, blockchain, NFTs, DeFi, metaverso y, por supuesto, mucho, mucho más sé parte de los más de mil personas que asistirán y que aprenderán de la mano de más de 100 especialistas que tendremos para ti. Aprovecha de adquirir tus tickets hoy antes que se acaben en blockchainsummit.la diagonal BSL 2022. Y ahora sí, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación continua. Bueno, muy buenas tardes, buenos días tal vez, buenas noches dependiendo de dónde nos estés escuchando y en qué momento nos estés escuchando. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del podcast del Blockchain Summit Latam, que como bien saben, nos encontramos hoy con Martín Aspiros, más conocido como Tino, para hablar de lo que es Terra y por qué Terra está tan hot hoy día en el ecosistema de cripto. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Agradecemos también públicamente a Natichi por habernos sí. ayudado en la coordinación de este programa, porque ahí le pregunté a Nat directamente: Natichi, quiero hacer un, un, un programa sobre, sobre Terra. Y, eh, y bueno, como Nati obviamente siempre mantiene el anonimato a nivel eh, público, entonces siempre me gusta tener a alguien que, obviamente, con quien conversar y ver las caras. Y pregunté, bueno, ¿con quién puedo? Me dijo, Tino es la persona, así que aquí estamos con, con Tino para adentrarnos en este mundo sobre tierra. Pero antes de eso, siempre nos gusta conocer un poco más a nuestro entrevistado en este camino cripto, que obviamente todos tienen diferentes historias. Y, y bueno, quiero partir con, con la tuya, Tino, ¿cómo? ¿cómo fue que te adentraste en el mundo cripto y quién, cuál fue quizás ese momento que te gatilló el hecho de decir, sí, quiero dedicarme a cripto? Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, es un placer estar acá, como te comenté por privado, eh, cuando yo arranqué en este mundo no había tantas opciones como tenemos hoy, como para, para escuchar y aprender sobre cripto, y tu canal eh, fue uno de esos primeros eh, lugares donde encontré para, para escuchar y aprender, así que... Un honor total eh, cerrar un poco este círculo y estar acá hablando hoy. así Muchas, que muchas gracias. gracias. A ti. Y bueno, eh, mi camino en cripto comienza eh, en el año 2020. Yo estaba buscando qué hacer, qué era lo próximo para hacer. Había terminado un, eh, una, una maestría, así que dije, bueno, ¿en, ¿en qué me voy a meter? Y estaba investigando un poco sobre finanzas y demás y di con un grupo de, con un grupo de Telegram, por un, justamente por un canal de YouTube que hablaba sobre finanzas, y eh, empecé investigando sobre Bitcoin, la verdad que me, me encantó todo lo que estaba viendo, pero si yo tengo que decir cuál fue el momento en el cual eh, dije cripto, es a lo, que, a lo que quiero dedicar todos mis esfuerzos, fue eh, en un canal de Telegram que se llamaba Dai y Latam. Eh, se hablaba sobre todo de lo que era DeFi y todavía no había explotado el verano DeFi, así que estábamos eh, previo a que eso suceda. Y, y había una página que se llamaba DAI para principiantes y ahí empe eh, empecé a aprender sobre DAI. Y la verdad es que cuando entendí el funcionamiento de DAI y entendí que el, el mismo ecosistema cripto estaba dando valor a una moneda creada por ellos, eh, ese fue el momento donde dije, este es el lugar para aprender y... Para seguir eh, involucrándome, y bueno, eso fue lo que hice. Posteriormente eh, explotó lo que conocemos como el verano DeFi, me fui metiendo en distintas aplicaciones, fui probando eh, distintos protocolos, pero siempre dentro de la red de Ethereum. Y mmm, luego la red de Ethereum se volvió un poco más. Eh, más privativa desde el lado de, lo, de los costos, por supuesto los costos de las transacciones, y fue el momento en que apareció Binance Smart Chain, así que ahí aprendí un poco eh, cómo funcionaba esa red y demás, y en el momento en que estaba buscando algo nuevo, me encontré con un, con un video que explicaba qué era Terra, en ese momento eh, había un solo protocolo que era Mirror, y... Si bien no me llamó tanto la atención Mirror porque yo de acciones y, y todo ese tipo de, de instrumentos de, de finanzas tradicionales, la verdad que nunca fui muy. Eh, nunca me interesé mucho. Pero el funcionamiento de la red fue lo que me llamó la atención. Así que desde el día que aprendí, compré mi primer luna. Eh, nunca me fui a este ecosistema que, que, como bien, como bien estabas comentando, no para de crecer y, y es sumamente interesante. Ese canal me acuerdo de... de... DAI DeFi la TAM y, y DAI para principiantes fue también uno de los primeros que, que me incorporé cuando empecé a aprender de esto de, de, de qué es lo que es DeFi las finanzas descentralizadas que obviamente conocía DAI de antes pero el concepto de DeFi se fue eh, creando desarrollando mucho después del nacimiento de DAI me acuerdo que eh, conocí de DAI 2018 tiene que haber sido cuando Mariano y Preta Antonio está full desde Argentina tratando de conectar el ecosistema a la TAP. Nosotros estábamos desarrollando un, un eh, protocolo para equity crowdfunding eh, basadamente en, en, en Ethereum. Eh, y hacía mucha lógica tener este valor estable, sobre todo pensando en el levantamiento de capital y no tener, por ejemplo, una moneda volátil como Ether para levantar capital. Obviamente claro. pensando en la volatilidad que tiene la moneda eh, y que una startup necesita cierto grado de certidumbre en el momento re, de, de recaudar fondos. Eh, y lo exploramos y, y era algo que estaba recién como partiendo y, y, y era como raro hablar de esto de, de las bóveas y que ya te da y el colateral, eh, pero algo muy visionario y después ahí ya fue adentrándose mucho al tema, al tema de DIFA y los canales de Telera, específicamente esos que mencionas, también sirvieron mucho para, para entrar a mucha, mucha gente, sobre todo en Argentina, eh, dentro de, de DIFA. Yo creo que esos fueron los, los propulsores de de todo lo que vemos hoy día en la gran adopción DeFi de, de Argentina, en diferentes protocolos, como lo mencionaste, mucha gente de Ethereum se fue a Binance Smart Chain, también yo, también en su minuto me fui a Binance Smart Chain, y de Binance Smart Chain me fui explorando también otros protocolos. Por ahí, Terra, no alcancé mucho a, a adentrarme cuando me gusta conocer de un protocolo en particular, siempre me gusta tener estos espacios para no solamente aprender yo, yo sino que también eh, que aprenda el resto de las personas que tal vez todavía no han tenido el tiempo de, de adentrarse en Terra. Antes de eh, incorporarnos a, a, a hablar de Terra, en este camino que, que mencionas de, eh, de ir eh, uniéndote a estos grupos de, de DeFi, fueron aprendiendo sobre Ethereum, Binance Smart Chain, y después obviamente con otros protocolos, ¿qué fue lo que te quizás llamó más la atención al hecho de hacer tus primeras operaciones, pensando en... Decir que lo que me, pasa, me pasaba a mí al principio decir, ¿será esto real? ¿Será como que pongo, deposito dinero y realmente tengo un IPY de, no sé, 50%, 60%? ¿Hay algo que quizás no esté, no esté entendiendo bien? ¿Qué, ¿Qué fue ese proceso de, de, de aprender, de educarte en, en realmente adentrarte en, en este tipo de protocolo? Bueno, eh, justamente en este grupo que, que mencionábamos, eh, que de hecho me acuerdo que a tus videos llegué por ese grupo, eh, generalmente la gente compartía contenido siempre para que estemos todos informados sobre lo que estaba pasando en el ecosistema y ahí se compartían tus videos, así que desde ahí te conocí bien, también, bien. justamente desde ese grupo. Y mmm, la verdad es que, como bien mencionaste, a, 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 en ese grupo había gente que sabía mucho que sabía mucho sobre un ecosistema que recién se estaba formando y, y había gente que trabajaba en distintos protocolos como por ejemplo Mariano de, que trabajaba en Maker eh, y, y entonces eh, la verdad que el nivel de información que se manejaba en ese grupo era muy alto y ni bien ni bien empiezo a, a, a operar en lo que es Ethereum yo me acuerdo que la plataforma en aquel momento en la que la mayoría comenzábamos a operar por su facilidad era Ave y Justamente teníamos una persona que trabajaba en AVE, que es un español, que estaba en ese grupo. Entonces, eh, ellos empezaron a compartir documentación, así como compartían documentación de Maker. Y, y la verdad es que, si bien al principio, oh, sí, sorprendía que uno deposite dólares y se esté llevando un 8% por, en teoría, no hacer nada, simplemente por dejar tus monedas ahí adentro, pero la disponibilidad de toda esta documentación que ellos nos facilitaban y sumado a la explicación que ellos también nos daban, fue lo que a mí me hizo eh, directamente involucrarme a fondo en este mundo y también vi que era un mundo lleno de oportunidades, porque así como en ese grupo en aquel momento capaz que éramos mil 1500 personas, eh, yo me acuerdo que salía de ese grupo e intentaba hablar con otra gente que estaba en Bitcoin y, y en ese tipo de en ese tipo de monedas sin sí, un ecosistema DeFi y, y sorprendía realmente todo el conocimiento que nosotros traíamos de ese grupo. Eh, así que a, a mí desde ese momento me interesó mucho estudiar todo lo que son los tokenomics y eh, todo lo que es esa, ese gran concepto que se desarrolló de la mano de todos los teóricos que hay eh, detrás de Ethereum, que es la criptoeconomía. Y cómo se combina la criptografía junto con la economía para lograr los objetivos de las redes. Después eso también impacta en lo que son los distintos protocolos o las distintas aplicaciones que tenemos y toda esa interacción fue la que a mí me hizo primero entender qué estaba pasando, por qué me estaban pagando lo que me estaban pagando como retorno por dejar mis monedas y sin dudas fue ese, esa especie de gancho que me terminó de unir para siempre a este ecosistema. Es sí, interesante sobre todo el, el, lo que mencionas de que realmente por un lado eh, están estos... OG de DeFi, ¿cierto? Como, sí. como Mariano, como Pablo, de Ave, que también sí. ayudó mucho al ecosistema LATAM. Eh, y después todo el resto de los que se fueron también adentrando como usuarios, se fueron volviendo más especialistas en la materia y fueron ayudando al resto también eh, de varios de esos, de esos grupos. De hoy día eh, eh, son, son grupos muy reconocidos dentro, dentro de Telegram eh, y claramente han, han servido para que mucha gente se vaya adentrando. Y lo segundo que el concepto de adentrar, adentrarte realmente en, en entender el funcionamiento de estos protocolos, entender los tokenomics, y eso te termina enganchando, ¿cierto?, a decir si sí, efectivamente esto se puede dar y estos porcentajes son reales para poder obviamente dejar mi, mis, eh, mis activos ahí y esperar obviamente ese, esa recompensa, eh, da cierto nivel de eh, confiabilidad, obviamente, en ese proceso que yo mismo voy, voy adentrándome y voy haciendo uso de estos protocolos. Ahora, como gran conclusión de todo este proceso educativo, eh, ¿cu ¿cuáles podrían ser como, pensando en un, en un, en un mensaje para, para aquellos que se están adentrando, que quizás todavía no tienen ese, esa confianza, quizás como para realmente adentrarse en los protocolos DeFi? Eh, Tú como... como eh, como Tino, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje o conclusión le das a lo que está sucediendo hoy día en, en DeFi, pensando en lo que tenemos hoy los latinoamericanos con, con muchos problemas en relación a inflación, restricciones económicas y bueno, muchas otras más que, que toda la gente de latinoamérica las conoce. Sí, sin dudas. Bueno, eh, cuando yo digo que en el 2020 estaba buscando algo más para hacer, justamente viene relacionado con toda esta situación que estás, que estás planteando. Eh, como argentino, desde aquel momento teníamos una restricción que no podíamos comprar más de 200 dólares por mes, eh, si tenías la suerte de, de poder comprarlos. Y de repente me encuentro con un ecosistema... Eh, que no solamente me brinda la posibilidad de comprar todas las monedas estables que, que yo deseaba o, o que yo podía comprar, sino que las podía poner a trabajar y obtener unos rendimientos que en el mundo en, en el mundo podríamos decir real o fuera de lo que es eh, DeFi no existían. Así que para mí eh, yo no tuve ninguna duda al, al empezar a entender cómo funcionaban estos protocolos, porque es, es, eso es cierto lo que vos decís muchas veces eh, Vos podés hablar con gente que está fuera de todo este ecosistema y le decís: eh, Mira, yo estoy dejando mis monedas eh, que, que valen un dólar y estoy recibiendo un 20%, y la gente te va a decir: Eso no existe, eh, te van a robar tu plata o algún problema va a existir. Pero uno conociendo eh, todo lo que está pasando detrás de los protocolos, eh, entrando en esta investigación, se puede quedar, como vos decís, eh, relativamente tranquilo y puede eh, llegar a entender de dónde provienen estos, eh, estos rendimientos. Así que. Para cualquier persona que esté empezando, yo creo que lo más importante es eh, rodearse de gente que está dispuesta a enseñar, que hay muchísima gente en el mundo cripto, los pueden encontrar tanto en Twitter como en Telegram, que para mí son las dos fuentes más grandes de información, sobre todo de información que ya está procesada, porque después, obviamente, también tenemos eh, un montón de, de canales, como puede ser Medium o como pueden ser eh, los distintos blogs que existen, que muchas veces... Dependiendo a quién se están dirigiendo, pueden llegar a ser complejos. Pueden llegar a ser complejos, entonces eh, lo que yo le recomiendo a cualquiera es que se relacione dentro de los grupos de Telegram, que no tenga miedo a preguntar. Entonces estos grupos que mencionamos y muchos más, sobre todo grupos que son específicos de, de cada blockchain o de, o de distintos protocolos, ya existen. Y mm, eso es lo importante: relacionarse, preguntar, no tener duda, no tener miedo a a equivocarse porque es preferible equivocarse en un grupo de telegram que eh, equivocarse interactuando con un protocolo porque sabemos que ahí como en el mundo descentralizado no es como en el mundo real donde vos podés hablar con soporte de, de cualquier aplicación y decirle me equivoqué bueno está bien te vamos a devolver tu plata acá sabemos que si mandamos una moneda que no se soporta en una billetera desaparece así que las equivocaciones mejor Dar, eh, tenerlas en un grupo de Telegram o, o preguntando vía Twitter que directamente en un protocolo sí eso eso es fundamental para todas las personas que se están adentrando siempre lo hemos dicho y siempre lo recalcamos pero siempre es bueno mencionarlo cada vez que, que tenemos la oportunidad conectarse con las comunidades preguntar en Telegram preguntar en Twitter yo creo que gran parte de lo que estamos viendo hoy se basa en lo que estamos hablando en comunidades en estos grupos en, en la opción en la experiencia en la en, en lo diferente que es este sistema que estamos construyendo entre todos a lo que es el sistema financiero tradicional. Como está en el sistema financiero tradicional, literalmente uno se siente solo, uno, uno no sabe a quién, a quién recurrir, recurre una persona y habla de tecnicismos que son súper complejos que finalmente terminan espantando a las personas. Igual bueno, en cripto de repente suele suceder cuando uno habla de billeteras, de, de las llaves privadas y palabras de recuperación y todo, pero... Pero quizá es, un, es algo un poco más integrador en el sentido de que hay muchas más personas que, que te están dando una mano y te están ayudando en el camino y comparten contigo la experiencia. decir, oye, ojo con esto, me pasó que hice una transacción, efectivamente no me di cuenta de, estaba enviando en otra red y, y se fueron esos scripts y bueno, para que no le pase a otra persona, entonces se comparten esos errores, no se lo deja uno para uno como para evitar un, un, una especie de bochorno al, 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 al red. Es decir, oye, me pasó esto, tuve esta experiencia, para que no le pase al resto, creo que eso es... Muy valorable para, para lo que estamos construyendo hoy día, que, que este ecosistema mucho más integrador, que realmente se basa en comunidad y es parte de lo que sería esta, esta Web3 que se está construyendo, que ya va de vuelta hacia los usuarios finalmente toda esta construcción. Así que, de todas maneras, siempre es bueno recordar. Están muchos grupos de, de Telegram para ayudarte, para guiarte. Está el mismo grupo de Telegram que tenemos del de Blockchain Samuel Atam, que es BSL Comunidad. También ahí ayudamos mucho a personas que nos dicen: Oye, quiero aprender de DeFi, lo mandamos a los grupos de DeFi, quiero aprender de NFTs, lo mandamos a los grupos de NFTs. Y estamos de ahí manteniendo ahí toda la información en relación a lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo a nivel de la industria también. Así que muchas gracias también, eh, Tino. Y, y, y continuando en este, en este proceso, entonces. ¿Entraste en, en Terra? ¿Entraste ya uh, de, después de pasar Ethereum, Binance Smart Chain? ¿Viste Terra? Solo había, había Mirror como aplicación, no te llamó la atención. ¿Qué fue lo que entonces te, te, te llamó la atención para decir hoy día dedicarte Dedicarte a Terra? Dedicarte, oye, ahora me quiero entrar en Terra y quiero, quiero aprender más de Terra. Bueno. Eh, como, como ya conté anteriormente, en ese momento, esto fue febrero del 2021, eh, solamente estaba el protocolo de Mirror, que es un protocolo que eh, se trata sobre sintéticos, que los sintéticos vienen a ser eh, representaciones de activos del mundo real en la blockchain. ¿no? Y ya te digo, como a mí, la verdad, comprar acciones de Google, comprar acciones de Apple no era algo que me llame la atención, Mirror no me llamó la atención. Pero lo que sí me llamó la atención fue el funcionamiento de la red de Terra. Y ese, ese fue, eh, dentro de lo que es Terra, el, el, el aspecto que a mí me, me, me terminó involucrando de lleno con este ecosistema. Eh, nosotros cuando, cuando hablamos de una blockchain, sabemos que todas tienen una moneda nativa. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin, sabemos que... Eh, Bitcoin, justamente, es la moneda nativa de la red. Y eh, cuando hablamos de Ethereum, sabemos que Ethereum es la moneda nativa de la red de Ethereum. Lo que tiene Terra de especial o de, o de diferenciador es que eh, no tiene una sola moneda nativa. Todo el mundo debe, o mucha gente que conoce la red de Terra debe conocer a Luna, que es la moneda eh, volátil, la nativa de la red, y que cumple dentro de lo que es la red, una función extremadamente eh, especial y fundamental. Pero la, la característica que tiene la red de terra, que a mí me llamó mucho la atención, es que tiene monedas estables, que pueden ser eh, cualquiera que nosotros que querramos crear, cualquiera que nosotros querramos crear, obviamente, que siga siempre el precio de una moneda fiat. Por, el, por supuesto, la más importante es UST, que sigue el precio del dólar, pero también tenemos otra con mucha importancia que es eh, KRT, que sigue el, el won coreano, y así tenemos un montón de stablecoins, como por ejemplo una que sigue el euro y demás. Bueno, ¿qué pasa con estas stablecoins? Todas son nativas de la red. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en Ethereum, decimos que la moneda Eth... Es nativa de la red, ¿por qué? Porque se creó junto con el protocolo de Ethereum, junto con la blockchain de Ethereum. No hay un contrato inteligente que cree Ethereum, como por ejemplo, si sucede con DAI, que es una moneda que se crea por medio de un contrato inteligente. Bueno, Terra tiene todas sus monedas estables creadas dentro de, dentro de la misma blockchain, o sea, no hay ningún eh, contrato inteligente por el cual crear UST. Sino que está creado dentro del mismo código de la blockchain. De hecho, es un módulo de, dentro de lo que es la, la construcción de esta, de esta cadena de bloques de Terra, donde se crea UST. ¿Y cómo se crea UST? Mediante la quema de Luna. Es la única posibilidad de crear UST. ¿no? Entonces, eh, esta moneda no solamente es una moneda descentralizada que sigue el precio del dólar, sino que también es algorítmica. Eh, esto quiere decir que no está colateralizada como, por ejemplo, eh, podemos, cuando hablamos de DAI, sabemos que es una moneda colateralizada porque, porque lo que le da valor a DAI es que dentro de, un, de una bóveda, como vos bien dijiste, se depositan un montón de otras criptomonedas que le dan ese valor. Bueno, en la red de Terra se buscó eh, crear una moneda que sea diferente, que sea descentralizada, obviamente porque se crea dentro de la blockchain y porque... Eh, no hay ninguna empresa detrás que decida cuándo se crea IUST o cuándo IUST eh, se puede llegar a, por ejemplo, frisar, como si ha pasado con otras monedas centralizadas. Y lo que le da valor es esta quema de Luna. La verdad, que ese, ese mecanismo de, de la creación de IUST fue lo que a mí me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque dije: si se, cree, si se quema Luna para crear IUST, es muy probable que Luna reduzca notablemente su, su cantidad circulante, como es lo que sucedió hoy en día, y esto va a aumentar el valor de Luna. Así que eh, me pareció un, un mecanismo muy interesante, más allá de, 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 de la captura de valor que pueda llegar a tener Luna por su propia eh, reducción en cantidad de circulante, sino también por el ecosistema que se veía que se iba a desarrollar alrededor de toda esta blockchain de Terra, que hoy lo vemos implementado en un pujante ecosistema de DeFi. Bueno, interesante el, este resumen de, de Terra y sobre todo la, la, la parte de estas monedas nativas que claramente marca una gran diferencia con respecto a Ethereum, que finalmente eh, te da la opción de tener muchas más monedas nativas, estas también eh, relacionadas a, a suertes de monedas estables, ¿cierto? Que, que, que replican eh, una moneda local, eh, hoy día las dos más importantes, como señala Dino, es UST, que es de, eh, el dólar norteamericano, y el won coreano, eh, principalmente porque eh, yo tenía entendido al principio cuando fui explorando a tierra eh, también hace un año más o menos atrás eh, tenía como foco no sé si tenía o mantiene ese foco de ser la red enfocada en generar estas monedas para el comercio electrónico es decir pensando en integrar sí. estas monedas para el comercio electrónico global lo que es el e-commerce y claramente en los países asiáticos muy fuerte el e-commerce y, 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 y en corea también entonces, eh, tenía esa, esa, esa percepción inicial. Quizás eso fue como que no me llamó la atención en su minuto. Igual, obviamente, empecé a invertir en, 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 en Luna en, en hace un año. Porque dije, bueno, acá se está creando un ecosistema DeFi bien interesante eh, y tengo que estar al menos metido en, en la moneda base que, 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 que va, obviamente, a, a capitalizar mucho este, este crecimiento. Pero tenía la impresión, ese se mantiene, ese, esa lógica de, 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 de crear este ecosistema enfocado en el comercio Electrónico por el tipo de generación de estas monedas eh, estables de, de cada uno de los países, o también se está migrando hacia el lado este de, 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 de DeFi específicamente, o son dos ecosistemas que se, que se van a crear en conjunto? Eh, eso último, son dos ecosistemas que se van a crear en conjunto. La verdad es que en un principio, cuando se decide crear eh, la red de Terra, eh, Previo a crear la red de Terra hay, hay un paso anterior, que es la creación de una, de una gran empresa que se llama Terraform Labs. Terraform Labs, eh, que está compuesta por eh, distintas personas que se reunieron en su momento y que tenían distintas visualizaciones sobre lo que se podía hacer con el mundo blockchain, fueron por dos caminos distintos. ¿no? Entonces tenemos dentro de Terraform Labs, tenemos una empresa que se, que se llama Chai, que eh, es, está dedicada justamente a los pagos online con... Base en la moneda que, como bien mencionamos, KRT. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que sucede con Chai? Que es sumamente interesante. Eh, una de, de las personas más importantes dentro de lo que es Terraform Labs es eh, el que sería el creador de una, de una plataforma para compararlo con algo de Latinoamérica, el que sería el creador de una especie de mercado libre en Corea del Sur. Entonces, esta persona dijo. Eh, yo me enfrenté a los problemas de los pagos online, yo me enfrenté a los problemas de, el ecos, de, el, de lo que serían las finanzas tradicionales relacionadas a los pagos online y estoy buscando una solución. Bueno, esta solución vino de la mano de Doc Won, que es el creador de la blockchain de Terra, que él estaba trabajando en todo este sistema blockchain. Entonces, se unieron y dentro de, de Terraform Labs, cada uno salió, podríamos decir, para, para su lado, con un producto principal que. Cada uno maneja. Entonces, esta persona que te contaba que es eh, un, un reconocido empresario coreano que se llama Daniel Chin, él es el encargado de llevar adelante el proyecto de Chai. Y por el otro lado tenemos a Do, que es el encargado de llevar adelante el proyecto de Terra Blockchain. Entonces, con Chai lo que sucede hoy en día en Corea es que la gente, eh, con una tarjeta, con una tarjeta de débito, con una tarjeta Visa, eh, realiza sus compras. Y lo que, está, lo que está utilizando en realidad es la blockchain de terra para realizar estas compras. Pero mucha gente, obviamente hay gente que está metida también en el ecosistema DeFi de la blockchain de terra, entonces conoce lo que está haciendo, pero hay mucha gente que está pagando sus transacciones diarias, como ya sea cargar nafta, ir al supermercado o todo lo que hacemos con una tarjeta de débito, y está utilizando la blockchain sin saberlo. Porque el sistema de Chai se conecta directamente con el, su propio sistema bancario, tiene eh, varios convenios con bancos coreanos, entonces la gente directamente está usando una blockchain sin saber que está usando una blockchain. En, y, y acá se desprende algo importante de que todas estas monedas estable sean monedas nativas de la red. Porque, ¿qué quiere decir? Cada vez que se realiza un gasto con estas monedas, o cada vez que se crea una de estas monedas, eh, los, la, las personas que usamos la red de Terra y que como quizás después esto lo, lo explicamos mejor, pero las personas que delegamos nuestras monedas con los validadores de la red estamos recibiendo estas monedas que se gastan también por medio de Chai. Entonces, eh, es, es un sistema que, es, eh, que, que cierra su círculo en sí mismo otra vez y, y que, que se compone o que eh, reparte las ganancias que obtiene por medio de los fees. ¿no? Y entonces, cuando la gente está gastando con Chai, lo que están haciendo en realidad también es proveyéndome a mí de ciertas ganancias, que a mí que estoy eh, simplemente delegando mis lunas con validadores de la red. Así que eh, se combinan estos dos ecosistemas, se combinan esta solución de pagos que ofrece Terra con el ecosistema DeFi y, y dan eh, una, una solución muy grande y por eso es que ha tenido tanto crecimiento últimamente. Interesante esa manera de diferenciar, bueno tanto lo que es Terra blockchain como como ecosistema donde se está montando todo DeFi y lo que es obviamente Chai, que en la parte más de comercio electrónico que, que mencionó Tino esta diferencia obviamente muy foco hacia Corea el comercio electrónico hoy y todo lo que es Terra blockchain hacia hacia un aspecto más más global eh, y sobre todo también esto de que los que participan eh, delegando sus eh, lunas obviamente como a los validadores que son parte obviamente de la infraestructura de la blockchain de Terra para obviamente procesar las transacciones, van también obteniendo recompensas de todo esto que también se está utilizando por pues, el lado del comercio electrónico eh, y bueno, yo también soy, soy ahí participo de, 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 uh -huh. delegando mis, mis, eh, mis lunas en los valiadores y, y, y sé que, que se reciben bastante buenas recompensas por, por, por participar como valiador, así que eh, también los invito a, a que revisen esa información. De todas maneras, vamos a dejar en los enlaces de este podcast todos los que son relacionados a adentrarse en este tema de tierra también. Y por supuesto, cuáles son las guías prácticas para aprender todo y cada uno de lo que estamos hablando en este programa. Vamos rápidamente a un pequeño corte, agradecer a nuestros patrocinadores y volvemos ya a la segunda parte para adentrarnos en algunos aspectos un poquito más técnicos, pero siempre a nivel de usuario. Así que no se separen, ya volvemos sí. en unos segundos. ¿Qué te pareció la conversación con hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre su camino en el mundo cripto y su entendimiento sobre Terra. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre Terra y sobre todo de UST y el ecosistema DeFi, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén, ojo, un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de un curso nuestro, accedes a un 20% de descuento en cualquiera de nuestros cursos que tenemos. Con Leven puedes obtener un crédito con tus Bitcoin usando el servicio B2X. Te invitamos a registrarte en start.leven.io, diagonal BSL. Envía tu fondo y si podrás recibir un bono de bienvenida de 10 dólares USDC. Recuerda que aplican términos y condiciones. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast. Y ahora sí, seguimos con la segunda parte de esta entretenida conversación. <coughs> Volvemos a la segunda parte de esta conversación con Tino para adentrarnos un poco más en los aspectos de tierra. y quiero partir Tino preguntándote con este concepto del UST que ha sido bien bien eh, importante su crecimiento hemos visto cómo ya se ha posicionado como una de las monedas estables más importantes del ecosistema eh, conocemos a UST cierto que es la más importante después venía ha venido creciendo muy fuerte USDC eh, Binance USD, obviamente por lo que es Binance y el tamaño que tiene de, dentro del de, de ecosistema, pero USD ha venido creciendo bastante fuerte y por ahí quizás mucha gente no entiende muy bien este, este, esta manera de funcionar de USD, porque uno conoce USDT, ¿cierto? O USDC, que es principalmente tener una cuenta bancaria, tener valores, ¿cierto? Mm. Muy líquidos que se invierten los fondos y listo, ahí está respaldado el USDT o el USDC. Por otro lado, tenemos DAI, como lo hemos venido conversando, que está respaldado en bóvedas con otro tipo de criptoactivos, ¿cierto? Principalmente Ether o inclusive otras monedas estables como son USDC, que también se utilizan para respaldar la emisión de DAI. Ahora, ¿cómo funciona USDT y qué lo respalda? Bueno, eh, es, 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 un, es un tema que también ha traído mucha, mucha discusión, eh sobre todo en cripto Twitter, ¿no? si, si la gente ha, ha seguido los últimos meses, se ha discutido mucho sobre la sustentabilidad a largo plazo de un sistema como, como es el sistema que tiene UST. Bueno, como conté como conté en un principio, para crear un UST hay que crear la misma cantidad en nominales de Luna. ¿Qué con esto qué quiero decir? Supongamos que Luna vale 100 dólares. Si yo quemo 100 lunas, voy a estar, voy a estar creando 100 UST. ¿No? Entonces esta es la manera en que se crean los UST. Eh, ¿Cómo se mantiene la paridad de UST con el, la, con el dólar americano? Bueno, es una cuestión algorítmica. Por eso es una eh, moneda estable, descentralizada, algorítmica. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con que se mantiene por medio de un algoritmo? La red de Terra tiene un algoritmo que controla lo que es la oferta y la demanda de UST. Entonces, supongamos que la gente eh, está eh, queriendo comprar UST y no existen UST disponibles para comprar. ¿no? ¿Qué sucedería? El precio de UST empezaría a crecer porque la demanda es mayor a la oferta. Entonces, son momentos en los que nosotros vemos que UST puede estar eh, cotizando a 1,01 dólares. ¿no? Entonces, ¿qué se crea en ese momento? Bueno, una oportunidad de arbitraje. ¿Una oportunidad de arbitraje para quién? Para los que tienen Luna. ¿Por qué? Porque la relación siempre va a ser uno a uno, ¿no? Nosotros vamos a estar, entonces, supone, para, para decirlo de esta manera, nosotros vamos a estar quemando una luna y creando 100 UST, cuando la luna vale 100, pero UST está cotizando por arriba de uno. Entonces ahí es donde se crea una oportunidad y donde se da ese arbitraje y, esa, y, y es ese algoritmo que mantiene la oferta y la demanda de, de, de UST el que invita a los usuarios a realizar este tipo de quema para crear más UST. Entonces, también sucede lo contrario, y esta es la parte que generó más, eh, más ruido, y es, ¿qué pasa cuando la gente se quiere deshacer de esos UST? Bueno, es probable que cuando hay más, o sea, en realidad no es probable, sino que sucede que cuando hay más oferta que de, 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 la, de la demandada, por supuesto, de UST, eh, el PEC de UST puede llegar a bajar. Entonces, ahí es donde entra este, este algoritmo eh, en juego. ¿Cómo, ¿Cómo entra en juego? Nosotros tenemos sobre oferta de UST. UST está cotizando 0,99 eh, dólares cada uno. ¿Qué pasa? Bueno, los validadores de la red, en, el en, en la última transacción del bloque que están creando, lo que van a hacer es emitir lunas. Entonces, estas lunas que se emiten pueden ser cambiadas por UST. Y de esta manera... Es como Luna absorbe esa demanda que existe, eh, esa, esa sobreoferta que existe de UST ¿bien? y eh, se, ha planteado, se, ha, se han planteado varios, varios puntos sobre este, sobre este, mecanismo. De hecho, en mayo del 2021, cuando tuvimos el famoso crash de, de Bitcoin que arrastró a todo el mercado, eh, vimos un DPEC bastante importante. Un DPEC, con DPEC me refiero a que UST perdió el peg. Y tardó, creo que dos o tres días en, en recuperarlo, que fue un tiempo, la verdad, muy, muy largo para lo que es una criptomoneda estable. Eh, y ahí se, se hicieron varios cambios, se hicieron varios cambios, actualizó toda la red de Terra, y eh, lo que se hizo fue eh, que este mecanismo que conté antes, eh, por el cual los validadores emiten nuevas lunas para absorber esa oferta eh, sobre oferta de UST sea mucho más rápido. Entonces últimamente con, eh, hemos tenido un mercado, la verdad que bastante volátil, porque vimos a Luna en menos de un mes bajar de 120 a 70 dólares, lo cual es mucho, y vimos que el PEC de UST respondió mucho mejor. ¿Por qué? Por esta nueva, eh, este, este, esta nueva velocidad que adquirieron los validadores a la hora de absorber esta demanda. Así que, por decirlo de una manera, UST no está colateralizado por nada. Simplemente es la oferta y la demanda lo que mantiene este uno a uno con el dólar. Y hemos visto muchas monedas algorítmicas fracasar. Sí. Pero desde la red de terra, ¿qué es lo que se plantea y, qué, y cuál es el objetivo que tuvieron desde un principio para no fracasar? Justamente es generar una demanda constante de UST. Entonces, como bien dijiste, hemos visto que UST creció muchísimo, tanto que eh, esta semana superó a la moneda estable de Binance. Eh, alcanzando, ya ahora en cualquier momento va a estar alcanzando los 18 mil millones de dólares de USD emitidos. Entonces, al generar una demanda estable de USD, se da el mecanismo contrario al que contaba hoy. O sea, no hay sobreoferta, sino que estamos en una, en una constante falta, por así decirlo, de USD. Entonces, manteniendo esa demanda constante, es que USD mantiene su PEG 1 a 1 con el dólar y sigue creciendo como está creciendo hasta ahora. Interesante lo que mencionas de, de que efectivamente varias monedas algorítmicas no han, no han logrado ni un quinto ni un décimo del éxito que ha logrado UST. De hecho, muchos han tenido muchos problemas. De hecho, no, no recuerdo, pero creo que la semana pasada o hace dos semanas una se, se desligó del, del sí. dólar, creo que 50% eh, fácilmente. Y, y así varias más a, han tenido so, esos problemas. Eh, ahora, claramente ha mostrado Terra con este funcionamiento de que ya tener una emisión de 18 mil millones de dólares de UST, eh, mantener eh, durante el largo plazo un, un PEC bastante eh, plano respecto al, al, al dólar, obviamente sí. nunca se puede mantener en uno, sino que está en 1.01, 0.99, sí. como todo el resto de las monedas estables también, eh, eh, y que lo hayan mantenido, obviamente, da cuenta de que el algoritmo, de cierta manera, funciona. Está claro que, que, así, que así lo ha hecho y se han ajustado obviamente en, en, en esos momentos donde se ha, se, se, se ha visto un desacople fuerte del mercado, que obviamente como lo mencionaste ese 12 de marzo, ¿cómo olvidarlo? Estábamos en Panamá, de hecho habíamos recién eh, tenido que suspender la edición del blockchain Samilatán, que ahora estamos obviamente retomando para, para el, el 6 al 8 de julio de este año también en Panamá. Eh, y estábamos de hecho ahí en... en en el Hard Rock, eh, pasando esa noche, y, y, y recuerdo cuando vimos te, eh, eh, el, el mercado de irse a rojo, cuando se declaró la pandemia oficialmente por la OMS, todos los mercados globales a, a rojo, obviamente el mercado de cripto aún más a rojo. DAI tuvo el problema, bueno, MakerDAO, las bóvedas de MakerDAO sufrieron hay un, un ataque de aproximadamente 5 millones de dólares que también llevó a DAI, a, obviamente, a hacer varios ajustes o al protocolo Maker, obviamente, a hacer varios ajustes y, y varios, obviamente, protocolos tuvieron que hacer esos ajustes producto de ese desacople del mercado. Ahora, siguiendo este concepto de la estabilidad y, y, y da cuenta de que finalmente UST en sí, propiamente tal no tiene un respaldo como si lo tiene DAI, como si lo tiene UST, USS, ¿cierto?, pero hay dos cosas que eh, quiero entender. Primero, cuando hablamos de precio, cuando hablamos de entender cuándo hay una sobreoferta o cuándo hay una sobredemanda, ¿cierto? Eso tiene que ver con este concepto de que, ok, eh, UST se está transando a 1.01, entonces uh -huh. hay claramente eh, una mayor demanda por el, por el activo y por eso obviamente va a significar que hay una oportunidad de arbitraje, ¿cierto? Eh, sí. ¿De dónde se obtiene ese precio? ¿Dónde se, dónde, porque uno, en DAI, uno habla de los oráculos, ¿cierto? Chailing, ¿cierto? Que, que obtiene información del mercado, lo, lo incorpora dentro del, del protocolo y con eso eh, las bóveas actúan para decir, bueno, cuando está colateralizado bien o cuando hay alguna falta comúnmente para liquidar esa bóveda y eh, recuperar los fondos y dejarlos los emitido emitidos. Eh, eso por una parte. Y lo segundo es ¿cómo es el hecho o cómo se conecta lo que hizo Don Juan de es, de, de eh, hacer este anuncio de invertir 10.000 mil millones de dólares en Bitcoin en la tesorería eh, para respaldar también lo que sería UST. Bien, eh, con, respecto, con respecto al precio, eh, lo mismo. Eh, está, la red de Terra tiene oráculos y los validadores, más allá de validar bloques, son los que tienen que dar eh, una especie de, de visto bueno. De los precios que están teniendo los oráculos. Y estos precios de los oráculos, eh, obviamente, son consultados a externos a, la, a, a todo lo que es un eh, mundo externo a la blockchain de Terra, como puede ser, por ejemplo, el, la cotización que UBSTI está manteniendo en distintas redes, porque como sabemos, UBSTI no solamente vive en la red de Terra, sino que se ha extendido a la red de Ethereum, a la red de Avalanche, a la red de Solana. Y obviamente. Eh, está también eh, representada en muchos eh, exchanges centralizados, como por ejemplo en Binance, en KuCoin, donde la gente puede ya eh, intercambiar distintas monedas por UST. Así que básicamente el, el, este algoritmo, que es el que se encarga de eh, ver cómo está el tema de la oferta y la demanda de UST, también recibe información externa de la blockchain de Terra por medio de oráculos, que también cumplen un rol importantísimo en lo que es eh, la estabilidad de UST y la estabilidad de toda la blockchain de Terra. Y después, el segundo punto es muy interesante que mencionas, porque el segundo punto deriva de un problema que eh, mucha gente ha planteado que puede llegar a ocurrir con Terra, que eh, tiene un nombre un poco, eh, si querés, resonante, que, que es la espiral de la muerte. La espiral de la muerte, ¿qué significa? Eh, en este proceso que yo contaba de cómo eh, se quema Luna para crear U.S.T., y también se da el proceso contrario, justamente cuando la gente se quiere desprender de U.S.T., puede redimirlo por Luna y en ese caso se quemaría U.S.T., la espiral de la muerte menciona que, o sea, oh, se plantea bajo una eh, hipótesis de un escenario catastrófico en el cual por un problema de UST, de Luna o de todo el mercado de las criptomonedas, mucha gente al, al mismo tiempo quiera deshacerse de sus UST. Esto llevaría a imprimir mucha cantidad de Luna para absorber esta demanda, ¿no? Y esto llevaría a que el precio de Luna eh, disminuya mucho eh, de, en un, en un ya, ya te digo, planteándonos un escenario catastrófico, se plantea que podría llegar a bajar muchísimo el precio de Luna y el peor escenario dice que... Todo el mundo se, quería despre se querría desprender de su Gioesti y que Luna tendría que absorber absolutamente todos, volviendo su valor a cero. Esa es la espiral de la muerte, que es un proceso sumamente hipotético y, y que se tiene que dar en un escenario catastrófico que. No sé qué pasaría con el mundo de las criptomonedas si realmente de repente 18 millones de USD pasan a desaparecer. Sería muy raro. Pero bueno, la cuestión es que esto hizo marcar un punto, si querés, débil de la red de Terra. Y es que Luna es la única encargada de soportar estas variaciones del precio de USD. Entonces, para avanzar en la descentralización y que Terraform Labs ya no sea la única cara visible detrás de Terra y justamente avanzar en la descentralización de la red, se creó una sociedad sin fines de lucro que se llama Luna Foundation Card, que está encargada de justamente proteger todo el ecosistema Terra, proteger el PEC de UST, esta paridad con el dólar, y por otro lado también hacer crecer el ecosistema DeFi. Una de las primeras medidas que se tomó con esta, con esta eh, organización sin fines de lucro fue la de crear una reserva descentralizada para UST. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, lo, lo más resonante es la cantidad de Bitcoin que se está comprando para eh, fondear justamente esta reserva. Creo que ya está por encima de los 45 mil, eh, más de 45 mil unidades de Bitcoin. O sea, es mucha plata. Eh, hoy en día está cerca de los 2 billones de dólares esta reserva en cuanto a los Bitcoin que tiene. Y la idea es quitarle presión a Luna, que esta, que esta reserva descentralizada actúe como una válvula de escape para Luna. ¿Esto qué quiere decir? Se crea, se va a crear, eh, o, o por lo menos esa es la primera propuesta que tenemos dentro de la red de Terra, que podemos votar todos los que tenemos Luna con los validadores. Se quiere crear lo siguiente: un contrato inteligente en el cual eh, se guarden todos esos Bitcoin. Y en ese contrato inteligente, siempre un Bitcoin va a valer, o sea, un dólar de Bitcoin va a valer 0.98 centavos de USD. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez que UST esté cotizando por debajo de los 0,98, en, en el caso de un escenario catastrófico como este que te contaba antes, si UST llega a valer menos de 0,98, la gente no va a tener la única opción de irse a Luna ¿no? y, de, y, de, y de crear esta espiral de la muerte que haría que se emitan más lunas y que el precio siga bajando. Sino que eh, en ningún lado vas a poder comprar con un UST porque está cotizando por debajo de 0,98, un dólar de Bitcoin. No existe. Claro. O sea, que eso es lo que se busca crear, ¿no? Una válvula de escape para ayudar a Luna en caso de que haya un evento catastrófico como el que mencionaba antes. Y esta, esta reserva descentralizada no solamente va a estar compuesta de Bitcoin, sino que se, se acaba de, esta semana acaban de anunciar que se compraron un billón de dólares en Avalanche. En el token de AVAX. Así sí. que esta, esta reserva descentralizada va a tener varios tokens y va a actuar de, como ya te digo, de válvula de escape o de soporte para que Luna no tenga que ser la única moneda que absorba todo, todo este descalabro que se puede llegar a armar con UST si, si vemos un escenario tan catastrófico como el, que, como el que se plantea hipotéticamente. Claro, finalmente un premio de 3% para, obviamente, considerando que. que llega a 0,97 y con 0,97 compro un dólar de, 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 de Bitcoin o de este portafolio de, de criptoactivos, que claramente es el, el, el premio para mantener obviamente esa, esa paridad uno a uno eh, y no soporte solamente Luna, sino que también este, este otro portafolio de activos. Eh, interesante obviamente ese, esa visión eh, para quitarle esa presión a Luna eh, en relación a la pregunta que le estaba haciendo Tino de... De, de este respaldo, este anuncio de, de Don Juan, que es de, de invertir 10 mil millones de, de dólares en, en Bitcoin. Actualmente ya llevan dos mil millones de dólares invertidos. Mil eh, millones de dólares también eh, se anunció recientemente en la compra de AVAX, el token nativo de Avalanche. Eh, y también re, en relación a la primera pregunta de eh, dónde se obtiene la información de los precios, también... Terra tiene sus propios oráculos, así como también lo tienen los otros protocolos también que mantienen estas monedas estables eh, pegados, obviamente, al dólar, que se obtiene información de mercados y fuentes totalmente externas a la blockchain de Terra. Interesante, uh -huh. entonces, con eso me queda súper claro este funcionamiento de UST, respaldo, obviamente, y mantención del PEC con el dólar norteamericano. Ahora, nos vamos al ecosistema DeFi y desde ese, esa aproximación que tuviste a Terra, donde solamente estaba Mirror, hoy día ya hay cientos de protocolos casi eh, desarrollándose sí. sobre Terra. Eh, uno de ellos, eh, creo que el que más ha sido eh, eh, resonante en el ecosistema es Anchor, con este APY del 20%, anteriormente me acuerdo cuando lo vi por primera vez estaba en 16%, yo ya está en 20% APY para dejar tus UST eh, y claramente en una moneda estable, yo por lejos, es el protocolo que más paga eh, a, a, en IPY en eh, de todo el ecosistema cripto. Eh, ¿Cómo has visto este funcionamiento? ¿Cómo has visto realmente este, este desarrollo? Y volviendo quizás a esa pregunta original, que era: ¿es, eh, ¿en, qué, ¿en qué confiamos netamente para decir efectivamente este APY del 20% es algo que se va a dar, que se, que se sigue dando? Y que yo estoy plenamente confiado que se va a seguir dando en el tiempo. Bien, eh, sí, se ha discutido mucho sobre la sustentabilidad de, este, de esta de tasa. Esta y eh, el funcionamiento de Ancor lo puedo resumir en que eh, Ancor tiene un tesoro que es eh, sobre lo que más se ha discutido, y eh, lo más interesante que tiene es cómo, cómo se llena este tesoro, ¿no? cómo, cómo este tesoro eh, recibe sus fondos. Anchor es una plataforma donde vos podés depositar y también podés pedir préstamos. Eh, así de simple. Tenemos una tasa que eh, se ofrece como una tasa estable, que eh, varía entre un 17 y un 22% habitualmente, pero la encontramos casi siempre en un 19,5%. Cuestión que... ¿De dónde sale esta tasa? ¿De dónde sale este 19,5? Obviamente, en principio, esta tasa eh, se nutre de lo que la gente que saca préstamos está pagando en aquel momento, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que al ofrecer un 19,5% 19, casi, casi durante un año, sin... Eh, a, apenas ha variado en todo este año que ANCOR cumplió en marzo, un año, eh, se lleva a, nos ha llevado a hacernos estas preguntas. Entonces, lo que, lo que hicieron desde la red de Anchor es crear uno, unos, unos, una especie de asset o de token que se llaman B-asset, ¿no? con una B larga delante. ¿Esto qué quiere decir? Son tokens que, eh, o monedas que tienen que provenir de una red de proof of stake. Entonces, para yo poder pedir un préstamo, solamente lo puedo colateralizar porque obviamente tengo que dejar una garantía para pedir mi préstamo, en estas monedas. Y hoy en día, hoy en día contamos con B-Luna, obviamente la B adelante quiere decir que es un B-Asset, hoy contamos con B-Luna, contamos con b -ET, contamos con B-AVAX y con B-ATOM, que es la última moneda que se ha sumado. A ver, ¿qué sucede detrás de todo esto? Una vez que yo deposito estas monedas como colateral en Anchor, estas monedas son depositadas a la vez por el mismo, por el mismo contrato inteligente de Anchor con los validadores de las distintas redes. Con los validadores de la red de Terra, en el caso de Luna, con la red de, de, Atom, de Cosmos, en el caso de Atom, y así sucesivamente con todas las redes. Y al estar depositada con validadores, están generando rewards. El protocolo de Anchor lo que hace es captar estos rewards, venderlos en el mercado por UST y así fondear este tesoro. ¿Qué función cumple este tesoro? Cuando. La, la tasa que se está pagando por los préstamos no alcanza a cubrir el 19%, este tesoro entra en acción y cubre ese porcentaje que hace falta para llegar a ese 19% y de esa manera Anchor puede eh, seguir dándonos este 19,5% que como vos bien decías es eh, único en el mercado porque durante un año entero recibimos de, recibiendo un 19,5% por depositar una moneda que vale un dólar es, es espectacular y ha sido el gran catalizador de lo que es el crecimiento de IUST, ya que hoy en día vemos que eh, eh, creo que ha superado los 12 billones de dólares eh, el, lo, la cantidad de depósitos que hay en Ancor. Así que es un porcentaje muy grande de esos IUST que se han creado. Y yo creo que el desafío justamente de eh, todo el ecosistema Terra es encontrar una fuente de demanda tan grande como Ancor o más todavía para esta masa enorme de IUST que se está creando. Claro, claro, porque, bueno, de hecho hace, no sé si hace un mes atrás, un poco más de un mes, creo que la, la fundación también de Terra había inyectado 6, 600 millones de dólares, si no me equivoco a esta tesorería de, 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 de Anchor para también tratar de mantener nuevamente este diferencial para llegar ese, a ese 20%, entonces por eso esa, esa, esa duda de que si esto es algo que se pueda sostener al tiempo pensando en que quizás más adelante de nuevo la fundación va a tener que quizás inyectar a la tesorería para tratar de mantener este 20%, o quizás Vaya disminuyendo en el tiempo, pero se ve interesante. Y obviamente, si se mantiene sobre 10, 12%, es claramente igual algo bien, sí. bien, bien importante para considerando que, que uno tiene un, un valor estable de cierta manera, eh, rentando al, 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 al 20% casi, eh, y que no se obtiene dentro de ninguna parte. Y algo que hoy también, en un, en un mercado con bastante incertidumbre, bien volátil, eh, no sé si llamarle todavía un burn market, pero un mercado bien lateralizado, eh, dejar. Eh, valor estable a esta tasa rentándose es una muy buena estrategia para esperar obviamente quizás caiga más profunda para volver a entrar en en crypto assets más, más volátiles como pueden ser la misma luna obviamente eh, y otras relacionadas dentro del ecosistema así que son, son parte de sí, estrategias que, que muchos siguen dentro del ecosistema DeFi ahora para cerrar Retino eh, ¿qué, ¿qué pudiésemos esperar de, 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 de Terra, de, de todo el ecosistema DeFi que se está creando ¿Cuál es, el, el, es la oportunidad que, que todavía quizás existe para, para aquellos que no se han adentrado? Muchas veces dicen: No, generalmente no, esto ya <laughs> tocó su ATH, 120 dólares, eh, difícil que vuelva a pasar. O si pasa, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar como para que Terra siga subiendo y escale a lo mejor de los 120 a los 200, a los 500 dólares eh, por, por luna, que sería su, su, su moneda más representativa? Bueno, sin lugar a dudas, como conté en un principio, eh, así como, se, como está ese escenario catastrófico de la espiral de la muerte, está el otro escenario. El otro escenario es que se siga quemando Luna para seguir creando UST y que Luna decrezca en lo que es su total supply o su circulante total. Y esto, eh, sabemos que, que se queme una moneda o que se reduzca su supply no quiere decir que inmediatamente va a subir de precio, pero ante una demanda constante de Luna. Esto llevaría a que aumente el precio. Por lo tanto, lo que la mayoría de los, eh, como, como son denominados hoy en día, va, hace bastante tiempo ya, los lunáticos, los, los tenedores de luna, <laughs> lo que los lunáticos esperan es que UST siga creciendo en su adopción, que se sigan creando plataformas que demanden UST, que distintas redes, como por ejemplo Avalanche, que ahora compraron también un millón, un billón de dólares en UST, para llevarlo como moneda nativa a una de sus subredes. Esto es muy importante porque eh, eso es lo que esperamos desde la red de Terra, los, los lunáticos, ¿no? Básicamente que UST siga creciendo, que se siga adoptando y de esta manera se seguirá quemando Luna y los tokenomics de Terra seguirán eh, mostrando, mostrando su, su verdadera funcionalidad y de esta manera el token va a seguir captando ese valor que se crea con UST. Interesante. Oye Martín, nada, muchas gracias por, por haber participado en este programa, muy interesante todo lo que se está dando dentro del ecosistema tierra, muy esclarecedor también todos los puntos que al menos tenía eh, dentro de mi set de preguntas que, que tenía. Espero sí. que a la gente le haya gustado y ha sido también un catalizador para que se adentren más al ecosistema y bueno, si, si hay algo que quizás faltó mencionar o preguntarte o algo que quieras eh, compartir, adelante. Eh, no, la verdad que para hacer una, una breve introducción de lo que es el mundo de Terra, eh, creo que estuvimos bien, cubrimos varios aspectos importantes, y, y después eh, a la gente que le interese el ecosistema, eh, como, como ya saben, me encuentran en Twitter, eh, siempre estoy compartiendo información ahí, y también pueden eh, encontrarnos en los, en los diferentes grupos de Lunáticos que tenemos, y en, en el podcast que eh, yo, eh, en el cual en el cual me desempeño, que se llama Terra Nuestra, donde creamos no solamente un podcast sobre Terra, sino que también creamos eh, artículos y demás para que la gente pueda eh, entender bien de qué se trata todo este ecosistema. Así que cualquier duda que haya surgido de esta charla o que surja del investigar sobre la red o sobre los protocolos, estoy completamente disponible para darles una mano. Excelente. Muchas gracias, Martín, y obviamente vamos a dejar todos los enlaces. Eh, relacionados al Twitter, al podcast, a todos los grupos también que del cual eh, es parte de Martín dentro de la descripción de este podcast, así que lo pueden encontrar ya eh, ahí mismo. Y bueno, eh, agradecer a todos los que nos han escuchado, muchas gracias por ser parte de este programa, agradecemos a nuestro sponsor, Leden y Blockchain Academy Chile, por ser parte obviamente y apoyar el desarrollo de este espacio. Y te recordamos que del 6 al 8 de julio tenemos la sexta edición del Blockchain latam en la ciudad de Panamá. Apúrate que hay pocas eh, tickets a la venta de Early Birds, hasta el 30 de abril, eh, 150 dólares, y después sube el 1 de mayo a 300 dólares. Blockchainsummit.la, diagonal BSL 2022, es el enlace, lo encuentras también en la descripción de este programa. Y recuerda nuestras redes sociales: Block Summit LA en Twitter, Blockchainsummit Latam en Facebook e Instagram, y nuestro canal de Telegram, que es PSL Comunidad. Muchas gracias, Dastino, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos, que estén bien.